Hi haurà també molta música, per això tenim arrels avui a vosaltres, per rebre, com es mereix, la gran Lolita Flores! D'entrada. Falta Tangana, ¿no? Falta Tangana, sí. ¿Vols alguna cosa? Faltaría Tangana, Antonio Carmona, pero bueno, tampoco hace falta, con nosotros tenemos bastante. Sou parents. Vosaltres dos sou parents. Sí. Él es hijo de un primo hermano mío. Hijo de un primo hermano mío, de patata y col. ¿Patata y col? Sí, porque parece ser que de chico nada más que comía col y patata. ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? Tío sano. O sea, el teu pare se'l coneix com a patata i col. Al barri com a patata. Però... Però de xico era el patata i col. Luego, su hermano es el parruca. ¿El parruca? Sí, el parruca. Eso no sé por qué le llamaban el parruca. El Jumitos lo sabe. Pero luego tenía un tío también. El Jumitos lo sabe. Pero mira, tú y yo estamos más o menos y yo no lo sé por qué le llaman el parruca. Y luego... Oye, esta luz es malísima, tan alta, ¿eh? Perquè tens por que et caigui a sobre. Sí, bueno, no importa. Me echaré para atrás, para que se me vea bien. Y luego teníamos un tío que murió, mi tío Juan, hermano de mi padre también, porque ellos vienen de mi tío Manolo, también hermano de mi padre. Y mi tío Juan le llamaban el polla. Porque ¿El polla? Cuando era, el polla. Porque cuando era chico iba detrás de los el pollos. El col i patata, l'altre m'has dit que era el parruca i el polla. I el polla. Això sembla un acudit, també, això, eh? Y a mi padre le llamaban el aito. ¿A Pescailla le llamaban? A Pescailla le llamaban el Aito porque parece ser que era de una disminución de Antoñito, quizá, ¿no? O porque era muy guapito. Yo creo que era porque era muy guapito. Arreus de Gràcia son los descendents, de alguna manera, los hereus de Pescailla, que es el teu pare. Bueno, en realidad, el Pescailla es como a mí me dicen muchas veces por la calle Lola Flores, ¿no? Y digo, no, por Dios, que Lola Flores está muerta. Desgraciadamente para mí y para mucha gente, ¿no? Pero no, yo seguiría siendo Lolita Flores. El Pescailla era mi abuelo. Y le llamaban así porque era muy alto, muy delgado. Y además, cuando hay ese dime y direte de la rumba catalana, mi abuelo, mi padre era mucho mayor que Peret. Le llevaba 10 años. Cierto, así es. Es así. Claro, sí, per tant, sí, quan aquest dilema d'aquí va inventar la rumba catalana, per tu no hi ha dubte, perquè una era bueno, yo, mi padre me dijo que había sido su familia y yo, como eres mi padre, yo como buena gitana, le creo y digo que fue él. Punto. Olé. No tengo más. No tengo más que discutir. Pero mi abuelo, aparte de ser muy delgado, muy alto, que por eso llamaban el Pescailla, es porque él tocaba la guitarra, pero él se iba al puerto. Y eso me lo contó la tía Pepita, para descanse también, sí. La única hermana hembra que tenía mi padre, mujer, que se murió además hace pocos años. Mi abuelo se iba al puerto de Barcelona a esperar que vinieran los barcos de Sudamérica a coger el pescado que sobraba para luego revenderlo. Porque mi familia por parte de padre no venían del Cid, por mi madre tampoco, ¿no? Digamos que era una familia, las dos familias eran humildes y se ganaban la vida como podían. Y entonces, mi abuelo, pues claro, antes de recoger el pescado y llevárselo para venderlo, pues se juntaba con los marineros, se tomaba una copita y de ahí salió el famoso ventilador. Aplaudiment, ¿no? Más que todo eso. Es así, ¿no? Avui, de fet, volem parlar molt d'això, de les arrels, no? Aquesta cosa que ens connecta d'alguna manera amb un territori. Tu sempre dius que ets catalana, Lolita, i tu et sents catalana. Bueno, yo soy de Madrid, y perdonadme que os lleve la contraria, pero... Tu sempre reivindiques aquesta part catalana, no? Lo que pasa es que yo tengo el 50 y 50. Es decir, yo tengo mi corazón dividido entre Madrid, Cataluña y Andalucía, lógicamente, ¿no? Es decir, somos madrileños de nacimiento, pero en mi casa se ha vivido más... de la manera andaluza, digamos que mi padre, siendo catalán,
adaptó, ¿no? O adoptó las costumbres. Exactamente. Mira, anem a recordar el teu pare. Es decir, en mi casa se comía un cocido los domingos que no era la escudella, no, sino era un cocido que tampoco era el madrileño, sino era un cocido más bien de puchero andaluz que de cocido madrileño ni escudella, ¿no? El teu pare va estar a l'Àngel Casas Show, un mític programa d'aquesta casa, sí. I va explicar coses com aquesta. Con Ángel Casas, ¿no? ¿Qué en pensa dels seus fills? Pues son perfectos. Son guapos, son artistas, son cariñosos, nos quieren mucho. Pues es de muy buen para el pare y para la mare. El otro día va ser el día 5, va ser el día de la mare. Ahí va ser el sant de Lolita, el cumpleaños de Lolita, que va complir 27 años. Vamos, ellos son fenómenos. ¿Te emocionas, una mica? Hombre, yo a mi padre cada vez que lo veo me emociono, ¿no? Porque lo veo menos que a mi madre. Mi madre como que está todo el tiempo vigente en televisión, pero mi padre, como yo digo siempre, es el más desconocido de mi familia. Es al que menos homenajes se le han dado, al que menos... El que realmente se le conoce menos. Y era el artista de mi casa y era el músico. Lola Flores tuvo un antes y un después. Ha sido una gran artista siempre. Pero mi madre fue una Lola Flores antes de conocer al Pescailla y otra mucho mejor después de conocer a mi padre. No sé si vosaltres, per exemple, com a Reus, teniu viu el seu, aquest referent que explicarà la Lolita. És a dir, per vosaltres, el Pescailla, què és? Per nosaltres, no? No, digue-ho tu. Per nosaltres, el Pescailla, nosaltres som... Bueno, portem el nom del barri, el nom del grup, i per nosaltres el seu pare és lo màxim. Un referente, claro. És un referent total. Per nosaltres, com bé ha dit, o sigui, sense afegir ni treure, el Pescailla va ser... No ho sabem perquè nosaltres no estàvem, però per edat i pel que hi ha, va ser l'inventor de la rumba catalana. També, vull dir, el Peret va ser un gran artista. Por favor. Un artista, però sí que vull dir també que la rumba del Pescailla, també ho deia el Peret, és diferent. Sí. És cert. Per nosaltres, la rumba del Pescailla és la rumba. I la rumba del Peret no dic que no sigui la rumba. És més popular. Además, ell fue el quien realmente expuso y dio a conocer la rumba catalana. Va ser el màxim. Però, además, quiero decir una cosa. Los dos se admiraban mucho, los dos se querían mucho, y el día que murió mi padre, de las primeras personas que llegaron al tanatorio, fue Peret. Es decir, que entre ellos, sí, sí, esa polémica que la gente quiere, yo creo que entre ellos lo sabían, entre ellos se respetaban, y mi padre sabía que Peret ha sido el mayor referente de la rumba catalana, que la ha dado a conocer al mundo entero, y que mi padre, bueno, de alguna manera, mira, se me ponen los pelos de punta, sí, fue el creador de ese soniquete que luego ha variado en fusiones, ¿no? ¿Fa el ventilador? Bueno, el ventilador es eso. Que tampoco tiene ningún misterio. Que no es que inventara la luz eléctrica, ¿no? Pero... Bueno, que tampoco es como para pelearse por hacer así, ¿no? Yo que no sé tocar ningún instrumento. Escolta, Reus de Gràcia, moltes gràcies per venir. Digues, digues. Jo volia afegir una cosa abans d'acabar, que el que deia del Pescailla, va haver la rumba del Peret, va ser la més popular, potser, però... He de dir que si el Peret no hagués estat, i hagués estat el Pescailla, la rumba hagués estat diferent, segur, i avui dia no tothom s'atreviria a cantar. Va ser més popular gràcies a Peret, que deia la Lolita. El Peret era un gran artista, però des del meu punt de vista no un gran cantant. El Pescailla era un gran artista i un gran cantant. Sí, sí, cantava. Arrels de Gràcia, digues, digues. Abans de que marxi, te'n va del sofà. Sí, 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 marxem al sofà amb la Lolita, però digues. Abans de que marxi, jo tinc un regal aquí. Me pongo de pie, ¿vale? Sí. Tengo un regalo. Com a casa. Sí, porque aquesta samarreta li he pedido una... Bueno, te hablo en castellano, porque tú eres castellano. No, tú parlame en el idioma que tú quieras. Fui a ver a tu hermana Rosario. Espérate. Sí. Y le di. Y entonces dije, tengo que encontrar un momento para dársela a esta camiseta. Y esta camiseta es en honor al creador de la rumba catalana. ¡Oh! La cámara. ¡Por favor! El Sinaca, creador de la rumba catalana. Por favor. Así que nada. La verdad es la verdad. ¡Hombre!
Arreos de Gràcia. ¿Mi hermana la tiene esta? Mi hermana la tiene. Hoy no me ha dicho nada. Ya la tienes tú. Ahora ya la tienes tú. Pues muchas gracias por venir avui. Per cert, presenteu el Tresoret, nou single, el 28 d'octubre. Estarem molt pendents de, del que traieu. Moltíssimes gràcies, de veritat. Això mateix. Gràcies. Oye, pero a la ronda de Sant Antoni. Si després hi vols anar, ja no te faltarà de nada. No, me tendré que poner un burka. Lolita. Ven a vernos. A ver, sí, si puedo, voy. Te taparemos. Sí, me pondré un burka, un burka. Seu, seu, seu. Com a casa. Com estàs tu, Lolita? Espera, que yo esto lo voy a colocar a mi, aquí a mi lado. Ahí. Aquí es veurà bé, sí. Ahí. Dic, com estàs? Pues bien, estoy muy bien. Buenas tardes a vosotros, también los músicos de allí. Estoy bien, cansada porque he llegado hoy de Madrid, corre, corre, pero bueno, no quería faltar, me hacía mucha ilusión venir. Estuve aquí la última vez, fue en el mes de junio, que terminé la serie que he hecho aquí con Morena Films, Las Invisibles, que saldrá, me imagino, que ya muy pronto. Y me fui de aquí el 13 de junio y justo a los 4 meses casi estoy aquí de vuelta. Es decir, feliz porque empiezo ya Tu cara me suena. I per a mi això és una alegria. O sigui, a tu t'agrada tornar a Barcelona constantment, no? No perdre aquest lligam amb Barcelona. Yo estoy muy ligada a Barcelona. Además, todas las cosas importantes que me pasan en mi vida tienen mucho que ver con esta tierra, ¿no? Ya no solamente por mi familia, sino porque realmente, bueno, porque aquí he hecho una serie que hacía mucho tiempo que no hacía una serie, he hecho muchísimo teatro, hice la Plaza del Diamante, que vine... estuve 2 años con la Colometa. Mira, mira, vols recordar aquest moment? És que sí, era clar. Meravellós. La Colometa feia així. Al terminar el vals, me dijo, cuando las calles estén vacías y la gente se haya marchado, tú y yo bailaremos un vals, solos, en la Plaza del Diamante, como si voláramos de puntillas, Colometa. Uau. ¿Qué tiene la Plaza del Diamante? ¿Qué tiene la Plaza del Diamante? Pues tiene verdad. Tiene lo que le pasaban a las mujeres de aquella época, que tenían que estar sumisas, que tenían que casarse, porque si no, con 30 años ya se quedaban para vestir santos. Tenían que estar supeditadas a un hombre. Y la Colometa pasa a una república, pasa a una guerra. Incluso llega a hacer, no lo llega a hacer, pero sí llega a pasarse por la cabeza lo peor que se le puede pasar a una mujer y a una madre, sobre todo, que es llegar a matar a sus hijos porque no los puede alimentar. Yo creo que eso es lo más horroroso que le puede pasar a una mujer. ¿Y et va costar prendre la decisió de fer aquesta obra? És a dir, qui et va convèncer per fer aquesta obra? Oh, mira, esta obra la dirigió Joan Ollet, sí, enyorat Joan Ollet, que ya no está con nosotros. Pero ahí por medio hubo... A mí me mandaron el texto y había gente por medio. Pero entre los que había, había un señor catalán que se llama Serrat, que fue el que casi entre todos convencieron a Joan Ollet, que le decían que estaban todos locos de que yo quisiera... Vamos, de que me llamaran para hacer la Plaza del Diamante, ¿no? Sí, Serrat va provocar que Ollet truqués. Y entonces Serrat los provocó y a las 2 de la mañana, que yo ya no estaba, que no sabía qué hacer, si hacerlo, era un monólogo, era algo muy complicado, muy catalán, muy de la Cataluña profunda, muy un libro que aunque estaba traducido en muchísimos idiomas, pero era muy de aquí, de la tierra, dije, uf, me voy a tirar a una piscina sin agua, yo qué sé. Y entonces a las 2 de la mañana recibí un mensaje de Juan y me dijo, todavía te lo estás pensando, que va a haber un antes y un después. Y efectivamente, en mí hubo un antes y un después. ¿Por qué dices eso? Pues porque yo era un poco lo que le pasó a Lola Flores, ¿no? Seguía siendo la misma actriz, seguía siendo la misma cantante, yo. Pero como que la gente me empezó a tomar en cuenta como actriz una vez que hice La Plaza del Diamante. Y después de La Plaza del Diamante, pues he hecho Fedra, he hecho Asamblea de Mujeres, he trabajado en Mérida 2 veces, he hecho un montón de obras, ¿no? Pero sí es verdad que fue un antes y un después. ¿Es verdad que l'Ollet va dir que havies de treure el lleó que portaves a dins? No sé. A mí me llegó... Yo lloraba de verdad. Porque, bueno, cada actriz tiene su manera de hacer las cosas, ¿no?
pero yo, digamos, me metí en el personaje, intenté meterme en la columeta, en Natalia, ¿no? ¿Era el nombre? Natalia. Es que hace ya años... Ah, pues eso que tú cada nit y dije una cosa, perdona, dije una cosa en el escenario, que dije que no la volvería a hacer, al no ser que la hiciera en catalán. Y Joan Ollet, como me lo cogía todo al filo, el último día que trabajaba aquí en el Goya, me llevó el libreto en catalán, que lo tengo en mi casa. Y mira qué intento, ¿eh? Pero no, me parece que no. No, deia, clar, cada nit havies de reviure aquesta sensació, aquest dolor profund, no?, que té aquest personatge. És un dolor, sí, un dolor muy grande. Pero sobre todo la parte cuando se le muere Quimet, ella medio que se enamora, ¿no?, del amigo, de Mateu, creo que era. No me acuerdo ahora de los nombres. Pero lo más fuerte es cuando ella llega a la tienda al tendero y le pide el bote de sal fumán, ¿no?, para acabar con la vida de sus dos hijos. Clar, a més, tu, Lolita, per cert, que t'estic dient Lolita, no sé si t'haig de dir Lola o Lolita. Como te dé la gana. Però et molesta aquest diminutiu? O no? No, llevo toda mi vida. Ja. Però tengo 64 años escuchando Lolita, y en mi casa soy o Loli o Lolita, ¿no? Lola me llama la gente que ya, claro, ven que tengo una edad, y entonces Lolita es como un poco, ¿no? Yo creo que se cortan incluso para decirme Lolita, ¿no? Porque ya dirán que esta señora es una señora mayor, más vale llamarla Lola, digo yo. Pero de Lola Flores, ¿no? Hi ha una Lola Flores hay una sola. Que la teva mare. Lo que pasa que el Flores, yo no salí como Lolita Flores, salí como Lolita, y mi hermano salió como Antonio y Rosario como Rosario. Pero sí, Lolita, ah, sí, Lolita Flores. Y Lolita Flores, y Rosario Flores, y Antonio Flores. Como decía mi padre, decía, menos mal, voy a decir una grosería para estas horas. Bueno, no es una grosería. No, decía mi padre, ¿qué pasa? Que el González no sirve para nada, ¿no? Pues que sepáis que os he hecho con esta los tres, ¿no? Just fa un any, de fet, Lolita es va estrenar un documental que portava el nom de la teva mare, sí, Lola, Movistar, que ha tingut moltíssim èxit, que era aquest documental. Hacer un documental sobre Lola Flores tiene sentido siempre. A lo mejor usted le hubiese gustado llevar esta vida, pero no ha podido porque no era Lola Flores. Ella decía, yo soy extraterrestre. Y realmente es que era extraterrestre, porque no era como los demás. Sí, si me queréis irse. No ha habido alguien así. No, no lo habrá. Es que ella era única. A tu et va remoure fer aquest documental? Perquè és un documental que, si no l'heu vist, us el recomano moltíssim. Que segurament per una filla com tu, revisar tot això... Bueno, en realidad la revisión lo hicieron mi hermana y yo, por supuesto que dimos muchas, connotaciones y les dijimos muchas cosas para que ellos ahondaran y buscaran. Yo siempre, es decir, mi madre no era una persona que guardara las cosas, ¿no? Ella las guardaba, a lo mejor salía en una revista, un periódico, una buena crítica, la guardaba a lo mejor 2 años. O como la ropa, y luego se cansaba y la daba o lo tiraba, ¿no? Digamos que ella nunca tuvo esa... Sí, guardó cosas importantes porque ella quería hacer, siempre quiso hacer su museo. Entonces, ese tipo de cosas sí las guardaba. Pero realmente nosotros sabíamos muchas cosas de ellas de palabra. Cosa que Movistar y 100 balas, que han sido los que han hecho el documental, han ido escarbando y buscando para poner... En ese documental de 4 capítulos maravilloso, toda esa historia de Lola Flores. Quan tu veus a Rosalía, a C. Tangana, a Nati Peluso, reivindicant així la teva mare... Hombre, es un orgullo para mí. Es un orgullo para mí y para toda mi familia, ¿no? I segurament es que realmente és una demostració que Lola Flores s'ha convertit ja en una icona pop. Ella es un icono flamenco, pop, rapero. Yo creo que fue de las primeras que inventó el rap, ¿no? Porque cómo me la maravillaría yo, es un rap. Luego, como ella lo hacía, ¿no? De la manera... Ella era una visionaria y era una sabia. Y aparte era una mujer que no tenía trampa ni cartón. Ahora que se ha muerto el loco de la colina, desgraciadamente, Jesús Quintero, mi madre, que hizo muchísimas entrevistas con él, Jesús supo sacarle muy bien quién era Lola Flores. Y si hay que darle gracias a los avances, sobre todo a Internet, que podemos ver esas entrevistas una y otra vez, ahí se ve quién era realmente esa persona, ya no solamente como artista, sino como ser humano. Nosaltres tenim una tesi, que és que si ara estigués viva seria una influencer absolutament. No, però... Que entri Alba Riera. She's a brick.
She's mighty, mighty. Just let it all hang out. Me hace mucha ilusión. Claro, aparte, a ver, una mica. ¿Puedo? Clar, que te la pots posar, pots fer el que vulguis. Me la voy a poner, sí. Si falla el micròfon, ai, entrarem a corregir-te'l i ja està. No, porque ahora me lo saco el micrófono por aquí, ja que una está ducha ya en estas menesteres. Espera, que ara no sé si sentirem bé amb el micròfon. Espera, espera, espera. Ja veuràs. A veure... Tiro? Queda molt bé el negre amb el daurat. Sí, el negre amb el daurat queda bé, és veritat. Dèiem, Alba. Ai, sí, és que... se oye perfectament. Que Lola Flores ara seria una influència. Bueno, o sigui, és que m'agrada molt aquesta conversa que estàveu tenint, perquè jo realment no tinc molts records de la Lola Flores, perquè era molt petita, a la tele o als escenaris, però com dèieu, ha transcendit, és a dir, jo, per exemple, em puc considerar fan de la Lola Flores pels vídeos que he vist a YouTube, pels artistes que escolto, que si Rosalía, Maria José Llero o la Zoe, tota referència, no, a la Lola, sí, Flores. Sí, Marila de Chambao. Exacte. Sí. Ara, jo, per d'un icona pop, o sigui, estic convençuda que ella seria un influencer, però enteneu-me, vull dir, era una persona que tothom l'estimava, que s'exposava. Jo me la imagino fent un d'aquests tutorials de YouTube de make-up, ensenyant com fer l'eyeliner, això hauria sigut per mi... No, eso no lo haría ella. Això no creus? No, porque ella tenía un lápiz negro muy chico y ella se levantaba por las mañanas y hacía así con un espejo de mano y ella no... Però mira, igual hagués dit aquest truquillo i dit, vale, me l'apunto, no fa falta que estigui allà 3 hores. Pero el lápiz cada vez era más chico, te quiero decir. Digo, figúrate si se podía comprar un lápiz. No, pero era el que le gustaba. Pero no sé si influencer, ¿no? Ya la, en esta época ya lo hubiera cogido muy mayor. Date cuenta que el año que viene hace 100 años. Claro, claro. Ya estaría muy mayor, ojalá estuviera viva. Influencer, no sé, pero sí estaría al día de lo que se lleva, de lo que no se lleva, de las redes sociales. Sí es, no estaría comiendo la cabeza a todos sus hijos diciendo, por favor, hacerme una foto y ponérmela, pero ponme un filtro para que no se me vea esto de aquí. No, ese tipo de cosas sí lo haría. Exacto, sí, yo creo que a més se la coneix per les seves frases icòniques. Yo creo que ella va ser una persona viral abans que existís internet. Sí, abans, sí. Abans en deia una Clar. Lolita, no? Jo, exacte. Com em meravellaria jo. Com em meravellaria jo. Jo pensava, estic segura que aquest moment, que ara el repassarem, hagués sigut un challenge de TikTok. A veure, anem a veure'l, anem a veure'l. Com me la meravellaria jo. Com me la meravellaria jo. ¿Cómo me la maravillaría yo? 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 És que això... Bueno, això del WhatsApp de por 1,5 no li hagués fet, no li hagués fet falta a la Lola Flores, perquè... Mara... No, la velocitat ja la llevava ella en corpo. Mira, anem a provar-ho, deixa'm el micròfon, Xavi, anem a provar a veure si el públic, algú s'atreveix a dir-ho tan ràpid, perquè ho feia servir, o sigui, ho feia dir amb una velocitat terrible. A veure, tu. ¿Cómo me maravillaría yo? A ver, ¿cómo? ¿Cómo me maravillaría yo? ¿Cómo me maravillaría yo? No. ¿Cómo me maravillaría yo? ¿Cómo me maravillaría yo? Bueno, tú, prova-ho. ¿Cómo me maravillaría yo? ¿Cómo me maravillaría yo? No. ¿Cómo te lavarías tú, no? ¿Cómo te lavarías tú, no? No. Es que es muy difícil. Lo he intentado. Es muy difícil. Mira, el truco está en el cómo. A ver. ¿Cómo me maravillaría yo? ¿Cómo me maravillaría yo? No, ¿cómo me la maravillaría yo? 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 ¿Eh? ¿Ve? Bueno, ya vas a ¿cómo me la maravillaría yo? En todo caso, esta frase ¿y cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? Claro. Bueno, millor que, silenci, aquí. Hasta que el cómo, es el cómo. Es el cómo. Després, tu segueixes les Kardashian? Coneixes qui són aquestes? Sí, les Kardashian, sí. Bueno, per qui no ho sàpiga... Vamos, no les conozco en persona, les conozco com... Però les tenim ubicades. Sí, ubicadíssimes. Per qui no les conegui, són un clan de germanes que s'han fet molt conegudes perquè tenen una influència, sobretot al món de l'entreteniment, i a més van fer un reality sobre la seva vida quotidiana, no? De fet, crec que encara... Sí, que, por cierto, creo que el padre ya no es su padre, ahora tienen dos madres. Es que, bueno, ella ja el padre, muntat, sí, se ha hecho una... ¿Qué s'ha fet? Una operación... ¿De qué? De transsexual. ¿Ah, sí? Sí, y se ha convertido en mujer. Es decir, que ahora las Kardashian tienen madre y madre. Madre y madre. Estás enteradísima. El cas és que jo crec que comparades amb les Flores, les Kardashian... No, no, perdona, no tienen comparación. Estan sobrevalorades. Más quisieran las Kardashian parecerse a la família Flores. Exacte, exacte. I de fet... Vamos. Exacte. No. Exacte. Aquí vaig jo. I és que a més a més... Són muy guapas. Pasan mucho por quirófano, pero el salero... están ideales, pero luego me gustaría a mí verlas cantar y bailar. A mí también me no, te digo yo que no. El cas és que precisament la teva filla, Elena Furias, en una entrevista va dir mi abuela hubiera hecho un reality mejor que el de las Kardashian. Sí, pero no hay dinero para pagar un reality de mi casa. Mira, però saps què passa? però saps què? Que no estem tan d'acord amb això, que per si de cas us hem fet la portada. Mira, no hay dinero, però almenys la portada la tenemos. A ver, la portada. A veure.
Home, no estava malament, eh? Jo crec que estava... I hem ficat TV3 perquè després aquí venen plataformes i canals i escolta, que és important, falta mi hijo, falta mi sobrino, però Antonio, Las Flores, que també és músico. Però Las Flores té molta potència, aquest cartell. Totes les que sortiu aquí té molta potència. Clar, si fes un reality, jo què sé... Bueno, en realidad sí somos las mujeres, ¿no? Falta Lola, falta mi sobrina Lola, però bueno. O sigui, qui creus que seria com? Sempre el reality és ja com la que més la lia, no? La que més s'enfada, qui creus que seria en el vostre? Però és que un reality nuestro la gente no crea, s'avorriria, perquè no... No es lo que la gente piensa de que en mi casa estamos todos... Yo vivo con mi hijo. Mi hija vive en su casa con sus hijos y su marido. Alba está siempre para arriba y para abajo. Elena, pues... Bueno, esa, que es mi hija, claro, ya la he nombrado. Claro. Somos una familia muy normal. Sí, tú crees que sería una mica más aburrida del que la gente se imagina. Pero muchísimo más, porque además nosotros no... Yo creo que todos esos realities están un poco prefabricados. I nosaltres, pues, tenemos una vida normal. Tal com raja. Bueno, normal. Es perdria la naturalitat i l'essència. Claro, y se aburrirían, porque realmente fiestas, pues, al no ser que sea Nochebuena o que sea un cumpleaños, pero son fiestas normales. Bueno, yo pagaba, para ver alguna de estas fiestas, de verdad. Sí, pero que no hay tantas como la gente se piensa, No, de verdad que no. No está la vida para hacer tantas fiestas. La gente quiere comer jamón cuando las invitas a tu casa y el supermercado está muy caro. Y después vendría la gente y diría, escolta, que es que yo... Claro, nos ha dado queso, no puede ser. Que el queso también está caro, Pero bueno. Per últim, la teva mare, jo crec que ella, inclús sense saber-ho, va deixar anar també una frase icònica, sobretot pel col·lectiu LGTBIQ+, quan va dir... ¿Quién no se ha dado un pipazo con su amiga? Eso es mentira. Vale, es que això t'ho volia preguntar, perquè clar... Això no ho va dir mai? No, o sigui, sembla... Això és una frase que s'ha fet icònica i que se li trobeix a Lola Flores, però realment no està documentada. Yo no sé de quién salió esa frase tan horrorosa y tan grosera, porque hay modos de decir las cosas sin tener que decir... De hecho, ya hay un anuncio de pipas de girasol... Ah, mira, no sabía que se llama así, sí que no le voy a hacer propaganda, que se llama el pipazo, me parece que se llama. Te quiero decir, no es una frase de mi madre, no le he hecho propaganda, pero al final lo he dicho. Es que eso no va a decir. Bueno, pues como nos gusta la pipa de girasol, mandarnos dos o tres cajitas a mi casa. Como mínimo. Como mínimo. Pero es una frase que alguien se habrá inventado, que mi madre dijo, y eso no lo dijo ella nunca. Claro, es que yo vaig esta estona porque buscando, es que no está. Y no está lo que sí pudo decir, que eso lo ha dicho ella en un libro, ¿quién no se ha pegado un refregón con una amiga? Bueno. Eso sí. Ya. Pero lo del pipazo... Però pipazo no. Bueno, des d'aquí ja està. Jo, Lolita, tota la vida he tingut un somni, que és fer-te un petó. El perdona? Tota la vida he tingut el somni que és fer-te un petó. A qui me quiere dar un beso? Jo. Estàs aprofitant la secció per fer-li un petó a la Lolita, és això. Bueno, ara que ho estem del tema dels petons, tota la vida, jo, des que soc petit, el meu somni és fer un petó a la Lolita Flores. Un beso? Un beso, sí. Però d'onde? En la boca. Pues dámelo. Crec que molesto. Però sin lengua. Claro, sin lengua. Però a veure, levántate. Vamos a ponernos sin lengua, Me voy a quitar. Aunque sea con esto. Pero a ver. No vaya a ser que se te queden pegados. No pasa nada, no pasa nada. A ver si te va a gustar al final. Rica. Venga, ¿cómo nos ponemos? Como quieras. ¿Este perfil es el bueno o no? Mi perfil el bueno es este. Ah, pues este. A ver. ¿Ves? Aquí estoy más mona. ¿Ves cómo la luz me favorece mejor ahora? Venga. Tenéis que ponerla más baja para los próximos. Venga. ¿Te lo doy yo a ti o me lo das tú a mí? Ara ja no puc seguir. Decían mis exnovios... Escolta, tens molt bon llavi, Mis ex... Hombre, claro. Mis exnovios... Además, son míos. Mis exnovios y mis exmaridos siempre me han dicho que besaba muy bien. Te lo iba a decir, pero... Mis hijos no, porque dice que los beso muy fuerte y que les dejo mojado. Esto de aquí se limpian. Pero mis parejas siempre han dicho que... Que no besava malament. Com veus, aquesta secció era clarament una excusa del meu jefe per fer-te un petó. Això està clar. Ha quedat clar. Un beso, què és? Nada. És poesia. Alba Riera, moltes gràcies. Adiós, corazón. She's mighty, mighty, just let it all hang out. Ara com segueixo jo, també ara costarà seguir. ¿Estás sudando? No, estic bé. ¿Te has puesto nerviosa? Una mica, però ara estic... Sí? Hoy todavía pongo nerviosa la juventud, qué alegría, ¿verdad? Escolta, Lolita, però això de ser filla de... Això de ser filla de... Sí, hija de, no? Sí. Entenc que és una cosa que deu pesar. És a dir, que no és fàcil intentar ser algú en aquest món, ser artista, quan ets filla de Pescaïlla
y Lolita Flores. Ay, del otro, Lola Flores. Sí, pero date cuenta que es que yo no sé lo que es no ser hija del pescadillo de Lola Flores. Yo nací siendo la niña más retratada de ese año, que fue el 58. Si hubiera venido a lo mejor de ser anónima y que mis padres no me hubieran, digamos, bueno, pues expuesto a la prensa o a las televisiones, pues a lo mejor me hubiera costado más. Yo, a mí, desde luego, no me ha pesado nunca. Quizá a la gente, a alguna gente le ha podido pesar que yo sea la hija de, pero a mí no me importa. De hecho, yo muchas veces, ya con 64 años que tengo, mi madre desgraciadamente muerta y mi padre igual, yo muchas veces llamo por teléfono y digo, mire, soy Lolita. Digo, Lolita Flores, la hija de Lola Flores. Y jo lo digo. Ja. Sí, mira, no se me caen los anillos. Anem a fer aquesta conversa la Montserrat Martí Cavaller, que és la filla de Montserrat Cavaller, ens acompanya aquesta nit. Montserrat, bona nit, com estàs? Hola, guapa. Hola, bona nit. Un aplaudiment per la Montserrat, gràcies. Sisplau. Hola, Lolita, carinyo. I gràcies per acompanyar-nos. D'entrada, us coneixeu amb la Lolita, no, Montserrat? Sí. Sí. Si nos conocemos, coincidimos sí, muchas veces en los aviones, en sí. los trenes. Lo sabes. En lo sabes, sí. En lo sabes también. Sí, sí. Clar, i a més sí. a més, les vostres mares eren amigues. Mira, hem recuperat un moment sí. de Televisió Espanyola. Se admiraven moltíssim. De Lola Flores i Montserrat Cavaller. Atenció, és aquest moment. A ti t'hubiese gustado ser Lola Flores. Sí. Claro que sí. Sí, pues a mí me hubiese encantado tener tu garganta, de verdad. Y ponerme así a cantar y salirme como, como te salen esos gorgoritos y esas cosas tan maravillosas. ¿Qué sentiu quan veieu aquestes imatges, Lolita i Montserrat? Pues mucha emoción, porque yo a Montserrat también me la encontraba en varios platos de televisión, cuando yo me dedicaba más a cantar que a hacer teatro. Y la verdad es que era encantadora, con una bicómica tremenda, tenía un humor, por ahí está su hija que lo puede decir, le encantaba reírse y con mi madre hizo muy buenas migas porque aparte de ser las dos muy sabias, muy artistas, se admiraban mutuamente y tenían ese sentido, ¿no? De la sabiduría que yo siempre digo, ¿no? Que no todas las artistas, pues muy buenas artistas que sean, la tienen. Y ellas dos sí la tenían y se entendían muy bien las dos con la mirada. Montserrat. És veritat, perquè a més jo recordo que sempre que es trobaven, la Lola Flores li deia, Montserrat, dice, siempre no encontramos las mejores, dice, cada una lo suyo. Sí. I en el teu cas, Montserrat Martí, tu com has portat ser filla de la, ser filla de la Cavaller? És a dir, tu ets artista també. Això ha sigut una pressió afegida al llarg de la teva vida? Aviam, mira, li dono la raó a la Lolita, a lo que ha dit abans, perquè jo vaig néixer sent filla de Montserrat Cavaller, de Bernabé Martí, tenor, que tampoc els tinc els dos, el pare va morir aquest any, desgraciadament, i la mare ja fa quatre, va fer quatre l'altre dia, anys, i la veritat és que per mi sempre ha estat normal, des dels anys que porto cantant, sempre m'han fet la mateixa pregunta, no? I jo he canviat la resposta al llarg dels anys, però la veritat que fa molt temps que ara no la canvio perquè el que dic és que és una pregunta que jo mai m'he fet. Me l'he fet perquè vosaltres me l'heu fet, perquè per mi era a casa, no? Era estar a casa, era la meva mare, era la mare, el pare, era normal. Clar, però al final també ha de ser complicat. És a dir, vosaltres heu dedicat a un món que ja ocupava el quatre de la vostra família. Sí, però cada uno tiene lo suyo. Ni ella pretende ser su madre, ni yo tampoco la mía. Ella canta maravillosamente bien, es una clase de artista de otra manera como lo puedo ser yo, ¿no? El otro día me dijo un señor, ya saliendo de ver Cantando bajo la lluvia, que fui a verla, la de, que ha dirigido Ángel Yácer, que por cierto, chapó. Que la vam veure a Barcelona, musical dirigit per Àngel Yácer. Musical de los musicales, es decir... Això perquè a Madrid no esteu tan acostumats a bons musicals. Perdona. I quan arriba un musical bo... Mira, bueno, vamos a dejarlo, bueno. Que el otro día ganamos, cállate. Ganamos el partido. D'aquí bueno, una setmana, Lolita? De què? Vais a ganar vosotros? Hi ha un Madrid-Barça. Bueno, prefiero... Corramos un tupido velo. Ara aquí penso, també prefereixo no parlar-ne. Te digo una cosa, tú sabes que a mí me tienen como... Cuando juega el Madrid y el Barça, me dicen, sabemos que quieres que gane el Barça. Y la verdad es que cuando el Barça gana, juega con otros equipos, prefiero que gane el Barça. Pero cuando juega con el Real Madrid, pues prefiero que gane el Madrid. ¿Para qué te voy a mentir?
Esas señoras del round también como yo. Tenim una merengue. Bueno, lo tenim que estábamos hablando, sí, ¿no? Sí. Que ni ella pretende ser Montserrat Caballé ni yo pretendo ser Lola Flores. Yeah. No. Creo que se están hablando de dos artistas claro que van a pasar a la historia y que Montserrat y yo, pues cuando nos lleguemos a sus edades, pues también pasaremos a la historia. Clar, i a més, no. Montserrat, tu, clar, tu vas cantar amb la teva mare i a més ara et dediques a reivindicar-la també molt, no? Aquí de les dues, perquè les dues vam cantar amb la mare. Tu, Montserrat. A veure, és la pregunta. Jo, sí, durant 24 anys vaig acompanyar la mare als escenaris de tot arreu i la veritat que això no, personalment em va permetre recuperar la mare que no havia tingut de petita, no? I amb ella també recuperar la filla que no havia pogut estar perquè la meva mare pues, venia tres dies i marxava, tres mesos, no? I la veritat és que a vegades li portàvem les maletes a l'aeroport del Prat i era l'únic moment que podíem veure-la canviant maletes perquè tenia que agafar un altre avió. O sigui que la mare, com a mare, va patir molt i aquests 24 anys ens van bueno, retrobar, ens van unir i professionalment ja ni et dic, però referent al que preguntaves, al que deies abans, i a la meva mare, pues, jo era d'una altra galàxia, igual que la Lola Flores. Jo sempre ho dic, la meva mare era d'altra galàxia, jo soy terrenal. No? I és, no sé, i hablando de futbol, era el Messi de l'òpera, no? Montserrat Martí Caballé, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. A Col·lapse, que vagi bé. Un beso. Un petó. Un plaer. Gràcies, adéu. Adiós, Lolita. Avui, per cert, la Montserrat Martí actuava i ens ha fet un forat per poder també atendre'ns. Lolita, per tu, per tant, les dones han sigut molt importants a la teva família i a la teva vida. Es que las mujeres. Sí. Tu ets feminista? Mira, ya me hicieron esa pregunta y no quiero meter la pata. Es decir, yo soy mujer y como mujer defiendo a la mujer en todos los ámbitos, por encima absolutamente de todo. Lo que pasa es que luego hay feministas que, pues como todo, ¿no? Que creo que se pasan, o por lo menos para mi forma de ver. ¿Por qué vos dices que se pasan? Pues se pasan, pues no sé, ¿no? Estas que llaman, no sé, tienen un nombre, ¿no? Las feminazis, puede ser. Es una manera de hablar, ¿no? Sí. No, creo que sí, las llaman así. No sé, yo no soy feministas radicales. O radicales, vale. Sí. Bueno, yo no sé cómo las llaman porque no estoy metida en esas plataformas. Yo lo que sí te digo que en mi casa ha sido siempre un matriarcado. A mí no me ha mantenido nadie, me he mantenido yo. He trabajado como una negra para llevar a mis hijos adelante. Yo sigo trabajando porque es mi profesión y porque es lo que me gusta. Porque además no he consentido que nunca me levantara un hombre la mano, porque nunca me he sentido relegada a un hombre y porque he hecho siempre lo que me ha dado la gana sin tenerle que pedirle explicaciones a nadie. Y ayer me corté un mechón de aquí detrás, como hemos hecho muchísimas de aquí detrás que debo tener, además me lo hice dos veces porque el primer vídeo no me gustaba cómo salía y me he cortado dos veces el pelo. Por aquí detrás, precisamente por reivindicar la libertad que tiene que tener una mujer en todos los sentidos, exactamente igual que un hombre. Y lo mismo que queremos la libertad para una mujer, lo mismo que para un hombre, también tiene que tener los mismos derechos laborales, también tiene que tener su mismo sitio y también la mujer puede hacer cosas que los hombres hacen, a lo mejor pues no levantar camiones. Porque, pero vamos, que si nos ponemos y hacemos ejercicio también somos capaces, te quiero decir. Entonces, vamos a dejarnos ya de tanta polémica, que si machismo, que si feminismo. Lo que hay que ser es buena gente en la vida, ser buena persona, saber dónde estamos parados, saber que el mundo se nos acaba, se nos va, intentar ser una piña, que es lo que hemos sido los seres humanos siempre. No empezar que si tú eres de derecha, que si tú eres de izquierda, que si tú eres mujer, que si tú eres hombre, que si tú lo haces, también lo sé hacer yo. Es decir, yo en mi casa nunca se ha hablado ni de feminismo ni de machismo. En mi casa mi padre y mi madre se sentaban y ya eran muy viejos y allí se ponían las cartas sobre la mesa y se hablaba. Ni mi madre tenía que darle explicaciones, ni mi padre tampoco. Es decir, te quiero decir, era una familia y entre las mujeres y los hombres creo que tenemos que llegar a ese entendimiento. No, creo que no hay que faltar el respeto ni a una mujer ni a un hombre. Siempre que el hombre se comporte como se tiene que comportar, siendo buena gente y buena persona y respetando a la mujer, y la mujer exactamente igual hacia un hombre. Es mi manera de opinar. No, estamos, si eso no es feminismo, pues que baje Dios y lo vea. Y es muy contundente.
aquesta nit, Lolita ens acompanya també el Tomeu Penya. Saps qui és Tomeu Penya? El coneixes? El Tomeu Penya. Ah, sí, lo he visto antes, se anuncia. Sí. Doncs va, anem a saludar-lo. Caralías, estàs amb ell, no? Hola. I tant, ja el tenim aquí preparat just per entrar al refugi. És un plaer que ens acompanyi aquesta nit. Tomeu Penya, molt bona nit. Bona nit. Com estàs? Com un frare amb un rabec. Ja et veig. I no et falta el sentit de l'humor, eh? Això no ho perds, eh? No. Escolta'm, Julià, de quins moments... Tomeu, de quins moments entraràs al refugi? Parlo del Julià perquè vull que vegis la primera vegada que vas aparèixer a TV3 al costat de Julià Peiró. Oh. I alerta la conversa que vau tenir. Que amb dos LPs, Garrits i Roses, primer, i Govern, després, s'ha fet l'ídol de l'illa de Mallorca, on ven més discos. Diuen que Michael Jackson i Julio Iglesias junts. Ja, no ho sé, com que no sé discos que ven ni Julio Iglesias ni Michael Jackson, no puc dir si en ven més o no, però si ho han dit, deu saber. Més discos que Michael Jackson i Julio Iglesias, que no és poc. Bueno, aquell temps va anar molt bé, va anar molt bé. Jo ho agafava molt de... amb molt d'alegria, amb el cari-cari en cachondeo, però vas així. Molt bé, seguiràs parlant i conversant amb l'Ostrella aquí uns moments al refugi. Moltes gràcies. A tu. Vinga, Ricard, que d'aquí res entra Tomeu Penya, el nostre refugi aquest dissabte. Quina meravella. De seguida Tomeu Penya i concurs de Tomeu Penyes de Catalunya, perquè avui veurem qui és el millor imitador de Tomeu Penya de Catalunya. Lolita, per acabar. Dime. Qui i què et dona felicitat ara? ¿Cómo? No te he entendido la última. Que et dona felicitat ara. Ah, que a qui quiero felicitar? No. Ah, no. Jo torno a dir en català. Vale. Qui i què? Què i què? Qui. A quién i què? I què? Sí. Te da felicidad ahora. Et dona felicitat ara. Ah, mis nietos. Et dona felicitat ara. Absolutos. Mis nietos. Es lo que más felicidad me da. Subirme a un escenario, por supuesto que también, ¿no? Estar aquí hoy contigo. Me da felicidad haber visto a mi sobrino y a este grupo, ¿no? A la gente de aquí de Cataluña, que saben que yo a Cataluña la adoro, fuera fútbol, aparte del fútbol, los adoro. Pero a mí lo que más felicidad me da son mis hijos y sobre todo ahora mis nietos, que tengo... Tengo esta mano, que me he quitado una venda porque en la ducha se me había mojado, de coger a mi nieta, que pesa 7 kilos, 300 gramos, con 3 meses que tiene, y se me había abierto la muñeca. Eso es la mayor felicidad que tengo y de verdad que no tengo gracia suficiente para dárselas al universo y a Dios por esos dos nietos maravillosos que me ha dado. Lo que más, por supuesto, a mis hijos, ¿no? Lo que más quiero en el mundo son a mis hijos, pero a los nietos se les quiere tanto. Y aquí, que yo creo que hay gente que tiene nietos, se les quiere tanto o igual que a los hijos. Lolita Flores, gracias. Nada, gracias a ti. Gracias por acompañarnos. Espero no haberme hecho la pata.